Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. You're fine? Yes. Excellent. Did you have a good day? Good evening. Por ahí había alguien despacito. Espero que mejore la señal por allá. No sé si fue la mía, hoy no se sabe. Hey, ¿cómo estuvo su día? Ánimo, es el último día de clase de la semana. Mañana es viernes, van a descansar, se van a poder acostar temprano. Y bueno, he visto que algunos estuvieron trabajando en la plataforma, los felicito. Antes de empezar, quisiera saber si hay algún ejercicio que les haya dado problemas o que no les esté aceptando la respuesta para que lo veamos antes de la clase. Había uno, pero ahí pedí ayuda y ya todo bien. Ok, sí, así vi que estuvieron resolviendo sus ejercicios y pues los felicito, espero que todos hayan hecho lo demás. Ahorita pues apenas es ya en punto de las 8 para empezar la clase, so espero que se vayan uniendo los demás, ¿verdad? Por ahí se están uniendo ya. Bueno, ayer empezamos la sección 3, avanzamos un poco con el tema. ¿Recuerdan el tema? ¿Qué tema era? Negative. Estamos viendo el where are you from y las preguntas yes or no en la where I question. Ajá, ok, good. So... Muy bien, si se acuerdan bastante de lo que vimos ayer. Entonces, eso vamos a continuar haciendo ahora. Creo que ayer nos quedamos en un ejercicio, ¿verdad? Si no mal recuerdo, vamos a ver ahorita. Ok, aquí está la presentación. Ok, so practicamos la conversación, veíamos la estructura, resolvimos este ejercicio, ¿verdad? Yes. Ok, y revisamos las respuestas, pero no practicamos estas conversacioncitas, así que con eso vamos a empezar la clase, vamos a practicar un poco de pronunciación. Pueden repetir ahí en casita. Aunque no habiliten el micrófono, está bien. Lo importante es que usted practique y vamos. Okay, so let's start. Hiroshi, are you in Meike from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is.
Bien. Bueno, ahorita todavía faltan personas que se unan a, pero igual los voy a poner en grupo para que practiquen. Estas son tres conversaciones separadas. Pueden practicar estas conversaciones. Mientras tanto, bueno, yo quedo igual pendiente de que alguien se nos una. Lo asigno a algún salón para que practique. Vamos. Ahí van.
Muy bien, ya todos están de vuelta en la sección principal. Entonces vamos a continuar ya que ya practicaron. Ok, ¿qué tenemos después? Venimos con este video que dice syllable stress. ¿Qué entendemos por syllable stress? ¿Qué entienden cuando se habla de estrés en cuanto a sílabas, en cuanto a palabras? La entonación. Sí, tiene que ver con la entonación. Estrés, cuando hablamos del estrés en inglés, cuando estamos hablando o en pronunciación, se refiere a la fuerza de voz que hacemos. ¿A dónde suena más fuerte? ¿A dónde se eleva la voz cuando estamos hablando? Lo que en español le conocemos como acento, ¿verdad? Pero en inglés no se usan acentos. Siempre sí existe eso de que hay palabras que van como con fuerza de voz. A eso se le llama estrés. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? No. No le escuché nada, lo siento, está como cortado, se oye. Se me desconecté. Ok, bueno, pero qué bueno que ya está de regreso. Hola, ¿sí pueden ver ahorita la pantalla? Yes. Ok, vamos a ver el video de syllable stress y luego pues vamos a discutir un poco sobre ello y practicar. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Ok, vamos a hablar un poquito de esto y vamos a practicarlo. Acá está el material. Voy a compartir mi pantalla para que podamos escuchar una vez más y veamos hacerlo un poquito más grande. Ok, lo que decía es bien importante. El estrés en las palabras a veces nos ayuda
a saber o a diferenciar qué se nos ha dicho. Una palabra, como decía en el video, solo puede tener un estrés. Si escucha dos estrés, son dos palabras. Rara vez una palabra tiene dos estrés, pero en este caso el estrés secundario es como suena más bajo, right? Y acá nos da un ejemplo de la importancia del estrés en las palabras, porque pueden tender a ser confusos, sobre todo con estos números. Cuando estamos hablando de números, imagínense, estamos dando información. Alguien le llama y le pregunta un precio y usted tiene que dar el precio en números. Es importante darle el estrés correcto a donde debe ser a la palabra. Con los números es bien delicado, ¿verdad? Más que todo si esos números están involucrados con dinero y estamos hablando de cantidades en dinero. O de repente si usted está en ventas y le dicen, I want 15 pair of shoes. Y usted escucha 50 y manda 50 pares de zapatos en vez de 15. Entonces es bien importante saber diferenciar, sobre todo con estos números que son bien parecidos. Tenemos el 13 y 30. 13 es 13. 30 es 30. Entonces imagínese que alguien le llama y le dice, pues está tomando un pedido y quiere, le dice, I need 13 pair of socks and you send 30. Le piden 13, pero usted manda 30 porque usted escuchó 30. Entonces es bien importante. Y el estrés está acá donde está esta bolita. Vamos a escuchar una vez más el audio y se van a fijar que donde está esta pelotita en la palabra es donde se escucha esa fuerza de voz. Ahí es donde se escucha ese estrés. Vamos a ver, compartir sonido. Ok, escuchemos otra vez. Ahorita solo escuchen y luego se lo voy a poner otra vez para que repitan. Ahorita nada más pongan atención y fíjense bien cómo donde está esta bolita en estas frases, en estas palabras, ahí es donde van a escuchar que hay una fuerza de voz. Ahí van a escuchar el estrés. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Okay, lo voy a poner otra vez y para que ustedes repitan. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Ok, se los voy a poner una vez más para que practiquen y luego continuamos. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16. 60. Muy bien. Y este es como el grupo de los teen. Los que terminan en teen solo son como decir el 13, el 14, 15 y el 16. Y estos tomamos como ejemplo para diferenciarlos de los demás, ¿verdad? 13, que es el 13,
30, 30. 14, 14 y 40, 40. 15 es 15, 50, 50. 16, 16, 60, 60. Entonces esos son los como que se toman como ejemplo aquí para y para hacer una diferenciación, ¿verdad? Son los teen, que es un poquito más largo también la pronunciación. Y pues las otras son cortitos. 30, 40, 50, 60. Sin embargo, a veces suena confuso. Así es que es práctica. Nada más practicar bastante. Y eso se los incluí también en la diapositiva. Solo necesito encontrarlo. Ok. Ay, acá está. Ok. Acá lo tienen. Es syllable stress. Y esto es lo que acabamos de practicar. Por si se les escapó algo o estaban anotando. Y luego esto es importante y vamos a entrelazar el tema con esto que dice numbers and ages. What is that? Ages. And a edades, exacto. Edades. Numbers and ages. So, let's listen to this. Vamos a escuchar esto del video y luego vamos a practicar. Estoy chequeando. Aquí está. Ok. Let's see. And this. Ok. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website, bookaroo.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Okay, vamos a continuar con esta presentación. Let's see, es la misma prácticamente, lo único que cambia son los dibujitos, porque la tomé de otro material, porque se ve más claro, según yo. So, les voy a poner el audio otra vez y voy a ir pausando para que ustedes lo repitan en casa antes de ponerlos en grupo. Vamos a ver, a compartir el material con audio para que se haga más fácil que ustedes. Ok, más grande, acá. Ok,
Bueno, vamos. Le voy a ir dando pausa después de cada interacción para que ustedes puedan repetirlo en casa. Y voy a silenciar los micrófonos para que escuchemos claro sin interferencia. Ok. Page 19, Exercise 6, Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, lo vamos a practicar una vez más. Page 19, Exercise 6, Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. ¿Tienen alguna pregunta respecto a vocabulario, pronunciación, alguna palabra nueva que quieran saber el significado? Smart. Ok, smart. Smart es lo mismo que inteligente. Smart. Intelligent. Ok. Quisiera saber cómo se pronuncia lo que está diciendo M. Emma. Primera pregunta. Ah, who's that? Acá la primera pregunta, who's that? Sí. Who's that? Who's that? Excellent, yes. ¿Algo otra pregunta? Thank you. You're welcome. Teacher. ¿Sí? Teacher, a mí me confunde un poco James y James. James es el primero, ¿verdad? Jill, ¿cómo? James. Ah, ya, yeah, ajá, es que le dice, what's his name? James. Y le llamamos o le decimos Jim. We call him Jim. Okay. Entonces ella le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y Jill le responde, James. We call him Jim. Le llamamos Jim. No sé si contesté su pregunta o no le. Sí, sí, teacher, esa era. Ok, gracias. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Algo otra duda, pregunta? Yo. ¿Sí? Yo lo que no entiendo es cuando le dice James, we call him Jim. El him, o sea,
usan el him. Ah, ese es una, bueno, no les voy a decir el nombre gramatical porque lo voy a confundir todos. Eso es como decirle a él. Nosotros le llamamos a él. We call him Jim. Mm. Uh-huh. Eso lo van a ver más adelante. Lo van a ver como en el básico 3, creo. Uh-huh. Es que al llamarle Jim prácticamente es como una abreviatura. Ajá, le llamamos Jim. Y ajá, y siempre tienen que llevar eso, siempre van diciendo a quién, quién es ese, a quién. Entonces aquí él es a él, Jim, him, Jim. Son object pronoun se llama, lo van a ver más adelantito, en un par de meses. ¿Algo otra pregunta? Mm-hmm. Ok, bueno, vamos a hacer la práctica de pronunciación en grupos. Déjenme crear las secciones. Ay, quiero ver si seguimos grabando. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Let's go.
Vamos a esperar que salgan los demás de los rooms para seguir la clase. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Estuvo fácil? Sí, estuvo bastante bien. Qué bueno. ¿Alguna palabra que se le siguió haciendo difícil? ¿Algún comentario? ¿Cómo se pronuncia call? ¿Es call me o es call me? En la de llamada. Ah, call. Call me. Call me. Yes, call me. Call. Ajá, es call. Casi como O. Call me. Call me. Call me. Ok. Bueno, vamos a seguir. En el video también vieron de que estaban los números. Y así están también en el material que les mandé, también están los números. Los vamos a practicar. Los números son importantes para todo. Déjenme compartir. Ay, Dios mío. Aquí está. Ok, esto lo tienen en la presentación, en el PowerPoint, so no es necesario. Bueno, si lo quieren escribir, los pueden ir escribiendo como manera de practicar escritura. Acuérdense que todo lo que sea práctica suma y les ayuda. Ahorita lo que vamos a practicar es nada más pronunciación. Acá tenemos los números del 11 al 103. Se fijan que del 29, bueno, del 20, vamos, 21, 22, 23, de ahí llega al 30, 40, se va saltando, porque de ahí todo es lo mismo. Para decir 21 es 21, 22, 22, y siempre van repitiendo 20, 20, 20, solo le van poniendo 1, 2, 3, 4. Lo mismo sucede con los demás. Si es 31, bueno, 31, 31, 32, 32, 33, 33. Entonces, pues ahí los demás números van casi siendo lo mismo y ocuparía demasiado espacio que esté todo ahí. Pero bueno, la idea es esta. Y la pronunciación, lo importante es como ya 20, 20, ya sé que lo demás solo voy 21, 22. De ahí la pronunciación del 30, 30. Ya lo demás es fácil, 31, 32, 33. Yeah, so that's the idea. Otra cosa que van a notar acá es que cuando llegamos al 100, ok, es 100. Luego para decir 101, you say 101, o se puede decir 101. El and por eso está en paréntesis, porque lo puede omitir. Se puede decir de ambos modos. Se puede decir 101 o puede decir simplemente 101 sin el and. Y lo mismo con los demás que miran por ahí. Entonces le voy a poner el audio. Ustedes, aunque estén en silencio por ahí, pueden ir repitiendo para que practiquen pronunciación. Vamos a ver si tengo compartido el sonido. Sí. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A. Listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101,
101, 102, 102, 103, 103. Vamos a hacer una vez más. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Bien. Ok, para decir las edades, así como lo vieron en el conversación que practicaron, lo hacemos también con el verbo to be. Y por eso es que algunas cosas en inglés no... Sara tiene levantada la manita, dígame. Tengo una, bueno, una duda con respecto a la pronunciación de 60, 80 y 90, porque se escuchan diferentes las pronunciaciones. No sé si es que por la pronunciación de cada persona es diferente o si cambia la pronunciación, porque por ejemplo donde dice por ejemplo en este caso sería 60, ¿verdad? 60, ¿verdad? Y luego dice 80 como con R, y luego dice 90 como con D. Entonces no sé cómo sería la pronunciación correcta. Ajá, como ahí cada número tiene su pronunciación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es 30, 40, 50, pero ya es así, no es 40 y de aquí 50, no decimos 50, sonaría raro, ¿verdad? Entonces algunos van como ri y el otro es ti, como 40, 50, 60, 70, 80. 90, cada uno tiene como su propia pronunciación, aunque digamos, pero todos terminan con TI, pero algunos suena así como RI, como por ejemplo decir 40, y aquí suena como 20, entonces cada número, aunque se escriba igual, aunque usted vea que terminan así, pero tienen como su propia pronunciación y es diferente. Entonces no hay como una regla en cuanto a ese punto. Entonces lo mejor que uno puede hacer es practicar y así es como se va quedando con la práctica. A veces es un poco aburrido o a veces se siente tedioso estar repitiendo y uno dice, ay, repetir otra vez. Y a veces que uno les pone esas tres cosas para que repitan lo mismo tres veces, como que, ay, no, ya me aburrí. Pero es de eso se trata, ¿verdad? De practicar hasta que, aunque les aburra, pero tienen que hacerlo. Porque si no, pues se hace más difícil, cuesta más. Y entre más practique, se le va a facilitar todo. Acuérdense que tienen también este audio en la plataforma. Ustedes le pueden dar repetir y practicar sin cansarse. Hay que dedicarle. Ok, thanks. Bien. ¿Alguna otra pregunta? José. Pues
que si alguien quiere practicar conmigo, yo estoy libre. Ah, vaya. Pueden practicar. Acuérdense que el grupo de WhatsApp, si es para practicar, lo pueden utilizar. Si es para mandar algo, incluso si usted encuentra un material, encuentra esta aplicación para practicar pronunciación o para vocabulario o diccionario, pueden compartirlo. Lo único que no se puede hacer es compartir cadenas de que nada que ver con el inglés, vea. O anuncios de, hey, hay este, no sé, el choris con descuentos y cosas así. Eso sí, no. Pero de ahí, todo lo que sea que les pueda abonar a su aprendizaje en el idioma inglés, lo pueden compartir, ¿verdad? Si quieren practicar, háganlo. No sé si en este grupo es que vi que incluso sábado, domingo, ahí están. Más de alguno me imagino que va a querer practicar, ¿verdad? O compartir algo que ustedes hayan encontrado que les parezca súper, súper bien. Lo pueden hacer. Así que está bien. Y gracias al compañero ahí por el ofrecimiento. Y siéntanse libres de usar el WhatsApp para lo que sea práctica, lo que les ayude a ustedes con el aprendizaje. Mientras lo tengan, ¿verdad? La plataforma, el grupo. Y va a venir diciembre. No sé si van a llegar a diciembre con lo de esto. Pero normalmente en diciembre se para como que el antes del... Por ahí por el 15, lo más que se llega. Y después se quedan todo ese tiempo sin hacer nada. Y casi que todo enero, todo lo que tardan las inscripciones, termina la vacación. Entonces, y todo ese tiempo, para que no se peguen, traten de hacer algo, de practicar. Ver videos en YouTube también les puede ayudar para que no se queden, que después van a venir de esa vacación y digan, ay Dios, no aprendí, ya se me olvidó lo que aprendí. Para evitar eso, siempre manténganse activos, practicando. Es buena sugerencia la del compañero y la disposición, pues ahí está. Gladys Holman. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Dígame. En el tiempo que tengamos de vacaciones, digamos, ¿siempre vamos a tener acceso a la plataforma? Sí, la plataforma queda habilitada por algún tiempo. A veces sí la deshabilitan, pero en caso que no, pueden... yo les voy a mandar unos enlaces, les voy a mandar enlaces de sitios donde pueden practicar también los diferentes temas. Hay unos sitios donde ustedes pueden practicar, hacer ejercicios y ahí mismo les da la calificación, por decirlo así, ejercicios en línea, sitios interactivos. Les voy a mandar enlaces para que practiquen y los tengan ahí por cualquier cosa. Por la plataforma no estoy segura que tanto tiempo la dejan habilitada, pero no es mucho. Normalmente no. ¿Holman? Sí, yo nada más me quedé con la duda de el 90, si era 90 o 90. ¿Con D o con R? Es 90 con R, 90. Ah, el acento que es bien marcado es el británico. Ellos dicen 90, 50, ah, no. 40. Ellos sí son bien. A mí me gusta más ese, pero casi no se sabe. Ok, vamos a parar aquí. Mañana practicamos más con las edades. Ah, no, mañana es viernes. Cuídense, no vayan a salir por ahí. O si salen igual, cuídense, ¿verdad? Bye. Bye. See you Monday. See you Monday.